Cuando nos planteamos la posibilidad de llevar a cabo el mercado medieval, las medidas sanitarias lo desaconsejaban totalmente, por lo que tuvimos que desistir. Es cierto que ahora las medidas son menos restrictivas, pero un evento de la magnitud del mercado medieval no puede organizarse de la noche a la mañana, por lo que tuvimos que buscar alternativas con la misma finalidad: dar un impulso al comercio, a la artesanía y al casco histórico. Y creo que lo hemos conseguido con este mercado urbano alternativo de Cartagena, que se desarrollará del 19 al 21 de noviembre en el entorno del bulevar José Hierro. El evento aunará diferentes manifestaciones artísticas, desde las artes plásticas hasta la danza, y contará con música ambiental y actuaciones en vivo del Conservatorio de Cartagena y la Compañía de Mario. Además, se ha pensado en todos, y los más pequeños de casa también podrán disfrutar con las actividades diseñadas expresamente para ellos, generando un espacio de ocio y entretenimiento para toda la familia. Pero sin duda, el principal atractivo del mercado será la muestra del trabajo y las creaciones de más de una treintena de artistas y artesanos, junto a la participación del comercio de nuestra ciudad. En cuanto a que van a ser tres días de mercado, un mercado alternativo en el que la alternativa parte de la intervención no solamente de diferentes artes artísticas, sino también de la intervención conceptual del espacio, en tanto a una decoración con tintes vanguardistas para marcar la diferencia y tener esa otra opción alternativa a lo que son los mercados convencionales o a lo que estamos acostumbrados hasta el momento. Es por ello que no solamente por toda la artesanía, por todos los el comercio que vaya a estar allí representado ofreciendo sus trabajos, sino también el solo hecho de la visita para dar esa vida a una zona de nuestro casco histórico que es necesaria hoy por hoy. Desgraciadamente, esos tres días lo queremos llenar de muchísima vida, de muchísimo espectáculo y gozar de una ambientación artística en vivo que yo creo que hasta ahora pues, no se ha visto en nuestra ciudad.